Continuamos con Entre Hechizos y Colmillos. Más tarde, Shamira va a la tienda de Babol a comentar el encuentro que tuvo con el rey. Ella le enseña la joya que le hizo al rey. Se enoja con ella porque cree que la joya es para cortejar a la reina, hasta que ella le dijo que no. ¿Una joya tan maravillosa y no es para la reina? No, Babol, no es para ella. Esto se me hizo muy extraño. ¿Le dijo para quién era? ¿Al menos preguntaste para quién? No, solo me dijo... Bueno, es algo confuso. Su guardia dijo que se veía con ella en la noche, luego que en la madrugada... La verdad, no lo sé. Debe ser algún amorcito secreto con una concubina. Debe de amar a esa concubina para hacerle tan suntuoso regalo. Me gustaría saber de quién se trata. ¡Shamira! Siempre dando ideas indirectamente. ¿Qué tal si espiamos al rey esta noche? ¿Sabes? Me gusta la idea. Me muero por saber quién es la querida del rey. Lo que veamos esta noche podría presentar un beneficio para mis futuros planes. ¿Y en qué podría beneficiarlo? Antes le favorece porque el rey no está interesado en la reina. Supongo que está enamorado de su querida. El problema es que ella está enamorada del rey. Y en lo que me ha contado dice que está esperando a que se le declare. Es algo ilógico. Yo sin dudarlo me casaría con ella. Y no la pondría a esperar 5 años. Algo raro se trae ese rey. Y ahora que lo pienso... ¿Por qué ha de verse en la madrugada con ella? ¿Qué esconde? Luciano espera ansioso a Selena. Observa la joya que recibió de Shamira después de la comida. De repente un viento revolotea sobre el balcón. Se trata de Selena. Se transforma en humana, sentándose en la baranda del balcón. «Te esperé anoche», dijo Selena en un tono de reproche. «Te dejé el día libre. Lo merecías, fue una batalla muy dura. ¿Cómo estás?» «Mucho mejor. La sangre me restauró». Quedan en silencio, no saben de qué hablar, y el rey decide romper el hielo. «¿Hay una novedad?» «No, no espía a nadie en la noche. Solo restauré mis fuerzas. Sin embargo, estuve inquieta por el sarcófago. Mi hermano y yo estudiamos unos códices. Consultaré algo sobre ello. ¿Tienes idea qué pueden hacer? Porque lo único que se me viene a la cabeza es un ejército de muertos o una momia, pero esta última es una idea descabellada». «No es una idea descabellada. No descartes nada. Ya viste cómo nos atacó una entidad llamada Kamazotz. En esta batalla todo puede ser posible, así que estudia bien esos códices». Baja al suelo quedando a un lado de Luciano sin mirarlo a los ojos. «Retomaré esos estudios», le busca la mirada. «¿Hay algo más por tratar?» Le da la espalda y Luciano aprovecha para sacar la joya de su bolsa. «Selena, qué bueno que me has dado la espalda». Con una mano toca su hombro y con la otra le pasa el collar. «¡Luciano!» Se sorprende al ver cómo delicadamente trata de adornarle el cuello con el collar. Al ver que tiene dificultades, recoge un poco su cabello negro y con su mano derecha inclina la cabeza hacia la derecha. Mientras le abrochaban el collar, miró el dije, una luna dividida en dos. Con la mano izquierda lo tocó. Quería seguir concentrada en el dije, pero un beso en el cuello le interrumpió. «¡Basta!» Voltea bruscamente, sobre todo cuando sintió que los brazos de Luciano amarraban su cintura. Alzó las manos en señal de que se detenga. «¿Qué tienes?» La mira a los ojos y poco a poco la va sometiendo a un lado del balcón que tiene la cortina recogida. «¿No te gustó el regalo?» «Está hermoso». Deja de hacer contacto visual
y mira al dije. Hacía tiempo no tenía un detalle, no tenían un detalle así conmigo. Mira hacia abajo, bajando las manos con timidez. Gracias, Luciano. Tú eres especial. También eres especial, Selena. Con los dedos toma el mentón para levantarle el rostro, consiguiendo el contacto visual. Las miradas se convierten en un par de imanes que se atraen. Ella se siente atrapada. Tímidamente se deja besar, sintiendo una vez más el sabor de las frutas y el olor de la naturaleza. Es como si con el beso le devolviera todo lo que el vampirismo le quitó. Por querer sentir más, porque fue un breve, no resiste, lo abraza, él entiende el mensaje y el beso se hace más intenso, los dos se concentran, el mundo es solo para los dos. Ahora, ¿qué me dices con respecto a lo que te pregunté ayer? ¿Cómo quedamos, Lecicea? No lo sé, le contesta con angustia. Quiere estar y a la vez no. ¿Quieres que te convenza un poco? Le besa. Basta, ha sido todo por hoy. Pero si apenas estamos comenzando. No, Luciano, mi noche es limitada, le da la espalda. ¿Podríamos vernos más temprano? La toma de la mano haciendo que voltee. Quizás. Buenas noches, Selena. Y le da un beso. Luciano y Selena vivieron su mundo ignorando que dos espías le observaban. Se quedaron sorprendidos, flipados de lo que acabaron de presenciar, subidos en la rama de un árbol cerca del palacio. Todo me imaginé que fuera para su arma secreta, dijo Babol. Le gusta la Lili. Si la ves en persona, procura no decirle ese nombre. Podrías perder la cabeza. Pero si es eso, una Lilith. Pues intenta decirle, después no diga que no le advertí. ¿Por qué no le ha de gustar que le digan Lilith? Me parece un nombre bonito. Lilith es un demonio que seduce a los hombres en los sueños. Se dice que fue la primera vampiresa y la primera mujer de Adán en los mitos, según. Siendo así, yo también me enojaría si me llamaran con el nombre de un demonio que es una ramera. Pobre reina Alicia, suspira. Enamorada del rey y este seducido por su guardiana. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Vais a contarle? No. Si lo hago, no me creerá. Está enamorada y un enamorado es como un borracho. Baja de la rama. Regresemos a casa. Ya pensaré en algo. A la mañana siguiente, Luciano va por el jardín acompañado de su hermano Francisco, el portugués y Juan. Están hablando sobre la preocupación de Selena, de contarles la noche romántica. Ellos han hecho un gran lazo de amistad. Se cuentan todo y se guardan todo. ¡Momias! He oído hablar de esas cosas que se ven en Norte de África, dijo el portugués. Se dice que esos lugares se vuelven malditos si llegasen a ser saqueadas. Trae plaga, desgracia, destrucción. Temo mucho por las plagas. Mi gente no podría resistirlo. ¿Tienen alguna solución? Pregunta Juan inquieto, ya que en el trayecto del paseo pasan por la parte del jardín donde ensayan baile. Allí está Alicia, Maya y una maestra enseñándoles a bailar. En un rincón está Angélica, quien se ve triste. Sí, aunque es un poco arriesgada. Es fácil cuando se tiene el elemento. Lo difícil es conseguirlo, ya que eso significaría entrar a la boca del lobo, dijo Francisco. Debemos tomar ese sarcófago y esconder a esa momia antes de que la despierte. Tenemos que ir a su territorio. Y es más complicado que pensé, dijo el portugués, mirando bailar a la pequeña Maya. Pero por el futuro arriesgaré mi vida. Me reuniré con Selena para que me dé indicaciones de cómo llegar.
Luciano, deberíamos reunirnos con ella de una vez. No vaya a ser que nos den una sorpresa. Tienes razón, Juan. Reunámonos en la noche. Se quedan en silencio mirando la clase de danza, la cual termina y ven a la reina Alicia, que le ayuda a acomodar los zapatos a Maya. Esto hace que el tema de conversación cambie. Alicia puede ser una buena madre, dijo el portugués. Pero no la madre de los hijos de Luciano, añade Juan. Ya mi hermano ha decidido. Selena será mi cuñada, dijo Francisco. Ellos detienen el tema porque Maya y Alicia se les acercan. La pequeña se saluda con todos. Luego pregunta. ¿Me vieron bailar? Claro, pequeña. Te vimos bailar, contestó el portugués alzándola. Bailas lindo, mi pequeña cisne, dijo Luciano, tocándole la punta de la nariz con el dedo índice. Eso es porque la reina Alicia me ayudó. Cuando grande, yo quiero ser como ella. Veo que tiene muy buenas aspiraciones. ¿En serio quieres ser como yo? Me sonrojas, dijo Alicia. Sí, quiero ser como tú para tener un rey guapo que me cuide y sea valiente, así como mi tío lo es con vosotros, reina Alicia. Luciano y sus amigos se quedan en silencio por lo que dijo la niña. Alicia apenas sonríe tímidamente, tapándose la boca. Adiós, muchachos. Nos vemos más tarde. Alicia, antes de que te vayas, haremos una reunión extra con Selena en horas de la noche. El asunto es de suma importancia. Vale. Allí estaré. Le acaricia la mejilla a Maya. Adiós, pequeña. Maya agita la mano. Luego le pide a su padrastro que le suelte porque quiere estar con su mamá, quien terminó de hablar con las madres de las niñas compañeritas de la clase de danza. El portugués saluda de beso a su esposa Laura y le dice que se adelante. Las alcanza después, aprovechando de que quedan solos. Continúan el tema. ¿Soy el único que se ha quedado para preguntarle a Luciano qué hará con Alicia?, pregunta Juan. Pensamos igual, dijo el portugués. Hermano, ¿qué harás con Alicia? Ella está ilusionada. Lleva esperando 5 años a que decidas pedirle la mano. No solo lo había pensado. Me emocioné tanto con Selena que me olvidé por completo de Alicia. Se acaricia el cabello como gesto de angustia. Qué mal. Le hice esperar 5 años para decirle que no. Se pondrá muy triste, suspira de angustia. Luciano, debes decirle. Ella no puede seguir así. Está ilusionada. Es más, nunca debiste darle esperanza. Sé buen caballero y díselo. No importa si llora. El dolor pasará, dijo el portugués. Sí, hermano, hazlo. Antes de que por un accidente o fuente de información se entere. Sobre todo el accidente. Conozco lo imprudente que eres cuando das muestras de afecto a tu interés amoroso. Mi rey, yo tengo una solución. Decreto una poligamia. Y así todas contentas. Ya basta, Juan. No le dé malos consejos. No lo confundáis. No lo confundo. Antes estoy diciendo la verdad. Él ama a las dos. Nadie ama a dos mujeres. Si amas a dos, no amas a ninguna. Es más, ni siquiera eso se llama amar. Ahora que lo pienso, ¿es amor realmente, Luciano? Si el video te gustó, dale like y compártalo con tus amigos. Visita mi página de Facebook Cerebrito2290. Allí estaré hablando sobre los contenidos del canal y haré dinámicas para que te lleves un regalo. Les ha hablado Luisedo Galva y hasta luego.